¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? El día de hoy les habla Leo Chun. Sí, hoy día tenemos un nuevo contenido y no sé cómo se va a llamar el título de este video, porque tenemos que conocer a estas personas y tenemos una historia interesante, sí. Una pareja de los dramas. Así que quédense, traen su pipoca o lo que sea para ver este video y va a ser un poquito larguito, así que prepárense y vamos. Hola, mi nombre es Verónica, tengo 31 años, soy de República Dominicana, tengo ya 8 años viviendo aquí en Corea y estoy casada con esta persona aquí, Chuyong, por ya tenemos más de 2 años y medio casados y tenemos 11 años de relación. Bueno, mi nombre es Chuyong, soy coreano, pero he durado como 11 años viviendo en República Dominicana. Tengo como 6 años más o menos viviendo aquí. Viviendo aquí en Corea. Como ella bien lo explicó, tenemos 11 años en relación, nos casamos hace 2 años. Pues sí, estamos aquí en entrevista. Quiero un poquito de sus vidas. Por ejemplo, un poco de Chuyong. ¿Quién era Chuyong? Antes de conocerla a ella, sin saber que existía Verónica. Y también, Verónica, también, ¿cómo era tu vida antes en la República Dominicana sin la vida con tu esposo? Yo nací en Corea. Duré como 13 años viviendo antes de mudarme para República Dominicana. Ah, entonces naciste acá y viviste tu vida hasta los 13 años. Exacto. Y después entonces te exportaron Me exportaron, sí, para República Dominicana. Ajá. Pues sí, es porque todavía, bueno, ellos viven allá, mis tíos, ellos son misioneros, así que tenían ya 20 años o 25 años viviendo en República Dominicana y mis padres vieron esa oportunidad de que ya ellos están viviendo allá, en un país donde se habla el español, otro idioma como el inglés, así que ellos vieron la oportunidad de que yo podía tener allá. Así que ellos decidieron enviarme a República Dominicana. Pero al principio, como yo era muy pequeño, no tenía eso en la mente de que, ay, yo voy a durar 10 años estudiando allá, voy a estudiar, no sé, hasta la universidad. Pero en ese momento no estaba tan, digamos, pensando bien de lo que iba a pasar con mi vida, porque era bien pequeño. Joven, ¿no? Eras chico, sí. Así que, pero me fui y me encantó tanto que terminé viviendo allá por 11 años y estudié también desde la secundaria hasta la universidad. Me gradué allá en una universidad en República Dominicana. Hasta ahí es mi vida antes de conocerla. ¿Por qué estabas en la República Dominicana? ¿No tenías como una meta, como yo quiero hacer esto, quiero hacer esto en ese tiempo? Mi meta era aprender nuevos idiomas porque, como sabe, la vida aquí en Corea es muy competitiva. Sí, muy competitiva. Así que en ese tiempo mis padres pensaron tal vez que si aprendo a hablar el español podría tener más oportunidades en el futuro. Porque, como sabrá, el español es el segundo idioma más hablado en el mundo. Claro. Así que fue, si se podría llamar como una meta, era aprender a hablar el español. Entonces, ¿ahorita hablas el español y coreano? ¿Solo esos dos? Y un poco de inglés. Pero como viví mucho tiempo fuera de Corea, como durante 11 años y toda mi vida de como esa etapa de juventud afuera, es difícil porque hay veces es más cómodo hablar en español, pero hay veces que me hace más cómodo hablar en coreano. Ajá, hablar en coreano. Eso entiendo completamente. A veces él dice que el no principal. Sabe cuál es el principal o el que más sabe. Claro, que porque no sabe. Con la esposa me contó que hablan en español. Sí. Pero salís de tu casa y es en coreano todo. Exacto. A ver, entonces Verónica, tú cuéntame, ¿cómo fue tu vida como lo explicó tu esposo? Bueno, mi vida antes de conocer, ¿no? Yo empecé como a interesarme, por ejemplo, en la música coreana desde el final de mi secundaria. Desde ahí empecé a escuchar música, me gustaban unos cuantos grupos en ese momento. Por ejemplo, DBSK, Doman Shinki, ese era mi grupo preferido en ese momento. TVXQ. Entonces luego empecé a ver dramas coreanos a partir de ahí.
me acuerdo que cuando ya estaba terminando mi secundaria, yo siempre tenía en la mente como, bueno, que yo puedo estudiar en la universidad que me ayudaría a irme para Corea. O sea, como que, por ejemplo, si estudio leyes o medicina, eso no se puede convalidar, por ejemplo, en Corea. Eso era lo que, ese era mi pensamiento en ese momento. Pero yo siempre tenía como esa meta de que quiero ir a Corea en ese momento de mi vida. Espera, entonces ahí te voy a parar. Entonces, tengo una pregunta. ¿De dónde sacaste el K-pop y de dónde viste ese drama? ¿Cómo? El K-pop me lo presentó, por ejemplo, una amiga me presentó, mira este video que está muy interesante, una amiga que tenía en ese momento. En ese tiempo YouTube, supongo. Ajá, de YouTube, okay. Un video en YouTube. Y yo lo vi y yo dije, oh, mira, está como, wow, está interesante, tan bonito ese muchacho. Me gusta esos ojos rayados, me gusta. Oye, está tu esposo. Está como bonito ese muchacho también, no sé. ¿Y qué, espera, una pregunta, ¿qué fue lo que te gustó de los coreanos? ¿Fue los ojos así, rayaditos de arroz o...? Para ser sincera, a mí me gustaba el anime antes de eso. Naruto. Ah, entonces comenzaron con los japoneses. Exacto. O sea, era como que era como que la caricatura o los muñequitos, como quiera, como quiera llamarle. Uh-huh. Como que cuando me presentaron ese video, como que yo conecté la animación, como cómo se vería la persona si fuera persona. Uh-huh. Y fue como que, oh, mira. Entonces, nos vieron como caricatura. Porque antes de eso, por ejemplo, en mi país, no, o sea, la gente no, como que no conoce tanto de Asia, claro, o de eso. Así que así más o menos fue que me surgió ese interés. Los dramas yo no me acuerdo muy bien cómo yo llegué ahí, la verdad. Empecé a ver uno y luego el otro y luego el otro. Y bueno, tengo ya, tú sabes, el repertorio de todos los dramas que yo me he visto. Y no había clases de coreano en República Dominicana en ese momento. Claro. No daban en ningún sitio. Así que yo dije, bueno, vamos a empezar a estudiar japonés porque eso es lo que hay en este momento. Ah, entonces aprendiste japonés. Pero no que lo aprendí, sino que empecé a estudiarlo. Lo empecé a estudiar. Ok. No. O sea, qué sé yo, bien básico. ¿Solita? No, yo fui a una academia. Sí. Ok. Sigue, tengo otra pregunta entre medio, pero ok, no te voy a cortar, sigue. Entonces luego de unos, qué sé yo, creo que estaba el nivel 2 más o menos de japonés. Y empezaron a dar clases de coreano. Y yo, bueno, soltamos esto. ¿Cómo? El japonés. ¿Por qué lo soltaste? Porque yo quería, yo quería aprender coreano, pero no tenía, no había cómo. Pero, ¿te surtió una clase de coreano o cómo? Sí, o sea, no sé si tú sabes los voluntarios de Koikan. Ah, sí, ajá. Ellos vinieron. Exacto. Abrieron una clase de coreano. Ah, Edita, no, ya te suelto a Japón. Exacto. Ahora vamos, coreano. Vamos a lo que venía. Vamos a lo que venía. Mira, ok. Así que nada, así fue que empecé a estudiar coreano. Luego entré a la universidad. Ahí empecé a estudiar hotelería y turismo. Mira. De licenciatura. Uh-huh. Entonces había una materia que había que hacer una pasantía en un restaurante. ¿Qué es pasantía? ¿Práctica? Internship. Práctica, no sé cómo le dirán. ¿En la práctica, universidad? Sí, de ¿para universidad. Graduarte o para...? No, para graduarte, una de las materias. Ah, ok. Una de las materias. Okay. Pero por lo general te ponían en un sitio diferente cada quien. Por ejemplo, si la clase era de 25 o 30 personas, te ponían en un restaurante diferente cada quien. No me digas que te pusieran en un restaurante coreano. No. Ah, ok. Eso ya era mucho drama. No. Ya, pero me pusieron con su primo. Bueno, eso tenemos que explicar un poquito. Lo que escuché fue, la prima de Chuyong, el esposo, estaba en la universidad estudiando hotelería y turismo. Exacto. Igual que la esposa de Chuyong. Y se conocieron ahí y te pusieron en el mismo restaurante. Exacto, que ella. Que ella. Creo que fuimos las únicas que nos tocó juntas. Las dos. O sea, ya los demás lo pusieron cada quien en un estudio diferente. Ya. Se hicieron amigas. Y así fue rápido, se consiguieron. Exacto. Entonces ya sabía que me gustaba Corea, las cosas los dramas y todo eso. Ya, y es hasta ahí, antes de conocerlo. Antes de conocerlo, exacto. Todo hasta eso ahí. Pasó antes de conocerlo. Ok, solo tu meta fue, quiero ir a Corea, ¿listo? Claro, porque en ese momento no era muy... Exacto, no era tan consciente de cosas específicas. Yo nada más quería ir, o sea, yo quería llegar. O sea, no era de que quiero vivir allá o quiero estudiar allá. Yo nada más quería llegar. Ahora quiero meterme en el tema de cómo fue esa chispa. ¿Quién fue el intrometido? ¿Quién fue el que metió la pata en su relación? Al principio no la conocía, como ella decía,
ella conoció a mi prima en la universidad durante su pasantía. Así que mi prima un día de la nada me dijo como que te voy a presentar a una amiga mía, como que ¿qué amiga? Tu prima. Ya. Y como que ella es muy bonita, pero sí, pero ¿quién es ella? Ay, espera, una pregunta, espera, esto no tiene nada que ver. ¿Tenías una novia antes de ella? No, ella fue mi primera novia y me casé con ella. Y él también es mi primer novia. Me están mintiendo. No, ya se vieron, me están charlando. Creo que al venir dijo, amor, tenemos que decir que fuimos los primeros. ¿De verdad? Dios está viendo. Sí, no. en serio. Entonces tu primera novia, te casaste con tu primera novia. Sí. ¿Y tú también? Exacto. Pero yo no la conozco, pero entonces, no sé, ella me enseñó su foto y me dijo, si tú quieres, agrégala en tu Facebook y tú puedes hablar con ella. Entonces así fue que empezamos a hablar. Pero realmente cuando empecé a hablar con ella fue por Facebook. En ese tiempo yo no tenía celular porque estaba en el colegio. Pues sí, entonces nada, la única manera o el único, digamos, la única manera que podía comunicarme con ella era por Facebook. Así que así fue que empezamos a hablar y después me di cuenta que ella era fanática de la cultura coreana y eso. Entonces empezamos a hablar, sí, duramos semanas y meses hablando. Después me di cuenta que a ella le gustaba canciones coreanas. Pero en ese tiempo a mí para nada me interesaban las canciones coreanas. Claro. Pero entonces quería que ella también se interesara en mí, porque también no la había conocido personalmente, pero sentí como una conexión cuando estaba hablando con ella. Así que quería como... ¿sabe? Avanzar la conversación. Claro. Un día ella me preguntó qué canción o qué grupo me gustaba. Entonces, wow. Yo estaba como que, yo no sé qué decirle porque yo no sé. ¿Por qué no conoces ni escuchas eso? No sé qué canción tampoco. Entonces empecé a... Googlear. Buscar, no sé, la canción más famosa de Corea. El grupo, mejor amigo, Google. El grupo más famoso de banda de Corea. ¿Y en entonces, ese tiempo era TVXQ? No, era Big Bang. Entonces le dije, no, a mí me gusta el Big Bang. Entonces ella me pregunta, ¿qué canción? Yo, bueno, la canción. Entro a YouTube y pongo canciones de Big Bang. Entonces le empiezo diciéndole como que no, me gusta el nuevo álbum que sacaron, no sé, la canción. La canción no sé cuál. Así fue como empezamos así hablando y hasta que teníamos ya como 3 meses hablando así por... Facebook. Solo por Facebook. Porque ella vivía en la capital, en Santo Domingo, yo vivía en La Romana. Yo no salía tanto de la casa, sino casa, escuela, iglesia. Así que era muy difícil de yo ir a visitarla y tampoco me imagino que sus padres no la iban a dejar en la casa de alguien que no la conoce, a pesar de que era amiga de mi prima. Igual. Hay un hombre ahí, hay un carnívoro, ¿quién sabe? Así que la verdad se podría decir que esta relación se avanzó porque ella tomó la iniciativa, digamos. Porque en ese tiempo sentíamos algo mutuo. Ella sentía algo por mí, yo sentía algo por ella. Pero en ese tiempo, no sé, como pensé como que a ella no le iba a interesar un asiático. Tenía ese miedo de ser rechazado. Claro, claro. Así que, además de que era muy joven. Tenía apenas 17, 18 años, así que tenía ese miedo de que ella me dijera que no si yo le pedía que fuera mi novia. Antes de pasarnos de plataforma de Facebook a Skype, nos vimos en personas como 2 veces. Una vez. Fue en un evento en la capital. No sé cómo fue que llegué. Yo creo que tenía que ir a la migración para renovar mi residencia o algo así. Pero entonces coincidía exactamente en la fecha donde ella iba a participar en un concurso. No tenía pensado que la iba a conocer en ese día. Simplemente ella... ¿Pero no se dijeron? Sí, pero como yo no sabía que podía ir, yo le decía como que yo iba a intentar, pero él iba a intentarlo, pero no sabía si iba a dar permiso de ir y eso. ¿Y fue solo? No, con mi prima. Entonces mi prima me ayudó,
se podría decir que me ayudó, porque entonces estaba hablando con mi tía. No, lo voy a llevar un día antes para que... Tú sabes cómo. Para que conozca un poco la capital, que no tiene... Oye, tu prima. Creo que tu prima tiene que estar acá. Ella es la que tiene que contar. Ella fue la ¿cómo se dice? La conexión, la llave. Sí. ¿Ok? Fue ahí en ese evento. No sé, ella estaba ayudando a la embajada coreana para patrocinar la cultura y eso, las cosas de Corea. Y así la conocí la primera vez. Fuimos al cine también, pero todos, mi prima y mis primos y algunas amigas de ella. ¿Qué te pareció? Yo sé que te quiero ver. Eso quería preguntar. Ya, ahí paremos un rato. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando viste su primera foto? ¿En Facebook o cuando fue? La primera impresión fue como que, wow, una persona muy, muy, muy bella. Pero no quería tampoco que mi prima supiera lo que yo estaba sintiendo. Como que, ok, está bien. Si tú quieres, preséntame. Ok. Si tú quieres, puedo hablar con ella. Mira, fingiendo que no tenía interés, sino que, si tú quieres, pasa. Quiero ver la paja. Así que... así fue, esa fue mi primera impresión. Quiero que me digas, honestamente, no está chullón acá. No. Todo no tiene que ser transparente acá. No, él sabe todo. Quiero que me digas, ¿qué fue la primera impresión cuando la prima te mostró su foto? Yo creo que fue su Facebook. Me dio el Facebook. No sé si el link. ¿Con el celular? El nombre, no me acuerdo. Yeah. Supongo que era con el celular o con la computadora, no sé. El punto fue que me acuerdo que fue por Facebook. Y tú sabes que a pesar de que tú no agregas una persona en Facebook, tú puedes quizá ver unas cuantas fotos, claro, que no están privadas. Y bueno, ahí fue que yo lo vi por primera vez. Las fotos ahí que no estaban privadas. Me pareció muy bonito. Ajá. O sea, la primera impresión fue que era muy atractivo, muy bonito, me gustaba. ¿Qué fue lo que tú me gustó lo que vi? Igual, por su rostro, y también me acuerdo que había una foto de él con... sin camiseta. Sin camisa y con cuadrito. También tenía. ¿Qué cuadrito? ¿Cuadrito? ¿Abs? Ajá. Tenía en Facebook una foto así. Yo dije, bueno. Sí, aunque pasó. No fui yo que la había compartido, fue mi prima. Sí, porque tú sabes que con el ticket también le sale. O sea, el paquete completo estaba lindo. Estaba bien, sí, exacto. Okay. Me gustó todo. Sí, me había conocido, obviamente, en cómo eran. Esa fue mi primera impresión. Y ese primer día que nos vimos, la primera vez, era como que raro, porque a pesar de que habíamos hablado ya... O sea, yo no le hablaba. Era como que tímido. Los dos. Él no te hablaba. Sí. ¿No te respondía? No, él me respondía, pero no iniciaba la conversación. Porque estábamos, por ejemplo, con un grupo de personas. La prima, el primo. La primera vez que se vieron. La primera vez que vimos en persona. Ok, pensé que estaba hablando por Facebook. Ok, Ese primer contacto, así fue como que cada quien estaba bien tímido. Y fuimos al cine ese día también. Pero era un grupo de personas. Y la prima estaba como que, ¿cómo hacen los dos ahí juntos? Y comparten las palomitas. Y era como que él metía su manito y yo metía, después que la sacaba, bien cuidadoso, bien cuidadoso, ok. Y nada, esa fue la primera vez que nos vimos en persona, o sea, nadie se dijo nada, o sea, no mostrábamos conversaciones, un interés bien básico. Como extra, era lo normal, o sea, igual. ¿Qué te pareció la película? Sí, exacto, así. Fue como bien, Primero era porque yo... era tímido y tampoco quería que mi prima se diera cuenta que yo sentía algo por ella, porque de seguro que ella me iba a empezar a jalar y molestarnos con eso. Sí, así son los familiares. Así que mejor no quería que ella supiera que yo tenía ese interés hacia ella. En breve, ¿qué fue la primera impresión cuando la viste en persona? ¿Fue la misma? Sí, bueno, como fue la primera vez que la había visto, me pareció muy bonita, como te había dicho en la foto, igual como yo me la imaginaba, pero obviamente estaba escondiendo mi sentimiento, como que, ay, hola, ¿cómo estás? Y ya, pero no quería que ella supiera tampoco. Claro, tampoco nota como un niño, ay, estás muy hermosa. No, claro. Ya, ¿y tú, Verónica? Yo también, o sea, tampoco mostraba de que un interés. ¿Quiere decir algo, ok? Pero entonces... eso me hizo como preocupar un poco, como que wow,
parece que no le interesó. Ah, pero me imagino que ella pensó lo mismo. Claro, tampoco no va a estar así babeando, ¿no? Por el hombre, claro. Pero lo interesante es que ese mismo día que nos vimos en persona, por la primera vez, después durábamos así hasta la madrugada, ¿no? Amanecíamos hablando, chateando. Wow. Y me recuerdo la segunda vez que nos vimos, me acuerdo que él estaba en la capital, ¿no? No sé por qué, creo que también algo de la inmigración, creo. Que no. Tú ibas a inscribir en la universidad, algo no, no, así. Yo estaba en la casa de mi prima para comer, algo así, creo. Ya. Uh-huh. Entonces ella... yo sabía que él iba a estar ahí, pero él no me decía como que, ah, te quiero ver, vamos juntando, nada de eso. Porque como te dije, no me iba a quedar en la casa de mi prima, sino nos paramos ahí para almorzar y después descansar y me iba a ir. Entonces así que no, tampoco no le iba a decir, venite, porque te voy a ver por un ratito. Sí. Pero, o sea, como yo lo sentía, era como que, pero yo lo quiero ver, o sea, es como que es de la perfecta oportunidad de verlo, pero no nos vamos a ver. Y no sé si fue que tu prima me dijo, de que mira, él está ahí en la casa, o no sé, algo así. Y te fuiste volando. Y me fui volando. No, mi prima me dijo que me quedara en la casa, que iban a traer algo de comida. Se fueron todo el mundo. Así. Y me dejaron solo. Y yo, bueno, está bien, vayan, vuelvan rápido, porque tengo hambre. Entonces, nada, alguien viene subiendo por la escalera. Entonces, bueno, ya llegaron. Entonces, estaban tocando la puerta. Cuando abro la puerta, ella estaba ahí, de sorpresa. Yo no me la esperaba, yo como que, va. Me parece. Creo después que ella me dijo que tenía... Ella estaba en una clase. Ajá. Y se salió de la clase. Me salí de la clase. Tomó un taxi y fue a la casa de mi primo. Cuando nos vimos, nadie dijo nada. Y nos dimos un abrazo. ¿Qué? Nos dimos un abrazo así. ¿Se dieron un segundo abrazo? Nos dimos un abrazo. Así por mucho tiempo. Algunos media tiempo. Hora. ¡Hola! ¿Así? Sí, así. Un abrazo. ¿Pero estabas feliz o no lo demostraste? Feliz y... Muy feliz. ¿Y qué? O sea, tú muy feliz. Muy feliz. Él dijo feliz muy y... Muy feliz. Sí, muy feliz, sí. ¿Pero no te quedaste en shock? O sea, porque... Sí, no me lo esperaba, porque mi prima no me había dicho tampoco nada. Pero me sentí mal también porque no fue por mucho tiempo que nos vimos, porque pero me tenía vino, que ir. Sí. Uh-huh. Sí, no duramos mucho, se fue de una vez. ¿10 minutos? Como 3 minutos. 10, 15, 20 minutos, algo así. Mira esa pasión que tenés. No. Pero en ese momento no dijimos nada tampoco. Sí, pero me acuerdo también que ella me trajo un collar, me lo llevaba, pero entonces... Como tenía el olor de su perfume, el camino entero de la capital a la Romana, yo estaba como que, yo estoy loco. Te estabas drogando con eso. O, no, porque yo no sabía de dónde venía el olor, porque no sabía que ya sí tenía el perfume, pero entonces, no sé, yo estaba oliendo el mismo perfume de ella. Yo estaba como que, wow, ¿será que yo estoy tan enamorado? Que lo vuelo hasta acá. Yo no sé de dónde está. Me lo estoy imaginando, no sé. Entonces después me di cuenta, era que como ella lo tenía puesto, tenía el olor de su perfume. Entonces después ese día fue que ella me dijo como que ya yo creo que es tiempo de que tú me pidas que para tu novia, no sé hasta cuándo tú vas a esperar, porque no voy a ser yo que te voy a pedir que claro, para mi novio. Claro. Entonces, el próximo día le dediqué una canción por el Skype y le pregunté, ¿quieres ser mi novia? ¿Por Facebook? Por Skype. Skype. Por Skype, en videollamada. En videollamada. Ya, yeah, claro, si fuera por teléfono, Noki. No. Sí, él le escribió la canción y. La guitarra y la canta y todo. La compusiste. Creo que sí. ¿No? Sí. ¿Y ahí cómo es la canción? A ver. No, ya no sé. No, pues sí, fue esa la canción, la dedicación. Ya después le daba vergüenza, dije, ay no. Ya, después de día nunca... ¿Sabes? ¿Nunca van a cantar? No. Él me había dicho algo por mensaje. No que si quieres ser tu novio, pero algo de que tú me gustas, algo así. Él me escribió, yo me acuerdo. O sea, te mencionó que sí siente algo. Exacto. Okay. Después que nos vimos esa vez, la segunda vez. Y yo me acuerdo que yo estaba saltando. Esa parte no me la sabía. Ahí está, ahí secretos al público. Dije, por fin. Ya. Yeah. Y me acuerdo de eso, de esa reacción. Como te decía, siempre nos comunicábamos por Facebook. Hubo un momento que te dije que durábamos así hasta la madrugada, amaneciendo, hablando con ella. Amanecíamos. Ya. Yeah. Era por el teléfono de la casa. Entonces, de la casa de tu tío. Ajá. Pero teléfono, claro. No el celular. Así que hasta
no sé, hubo un mes que duramos como 3 días así, que amanecemos hablando por el teléfono. ¿3 días? Porque como te dije, apagaba el internet como a las 9 o a las 10, así que no había manera de comunicarme con ella, así que me hacía el dormido, o sea, que todo el mundo se durmiera, me bajaba y la llamaba. Pero entonces no me daba cuenta de que era la madrugada, porque estaba tan interesante la conversación. No se sentía el tiempo que estaba pasando. Claro. Y eran las 7 de la mañana, así como 2 o 3 días, hasta que llegó la factura del teléfono y mi tía estaba como que molesta, como que ¿quién es el ladrón que se roba la electricidad? no la electricidad, sino la factura. No sé, como que no sé quién es que no está utilizando tanto el teléfono, porque la factura llegó, no sé, tantos miles de pesos, cuando normalmente llegaba a 500 pesos, no sé. Entonces, desde ahí, bueno, yo no dije nada. Yo dije, bueno, se acabó esto. Ah, entonces te limpias de la boca así, tranquilo. Ay, no sé. No, ya ahí, ya. Así. Ajá, mi tía molesta llamando a la compañía telefónica. ¿De que yo no quién? Nadie está usando el teléfono en la nunca casa. Sabe, y nunca supo. Hasta el día de hoy. Bueno, hasta el sí, día de hoy. El video y ya. A ver, prima, muéstrale ese video. Vaya, muéstrame este video. Todo este momento no va a pasar ni siquiera un año. Unos. Imagínate. 2 o 3 meses. Esto recién empezamos. Creo que este vlog va a ser de 3 horas. Pero voy a cortar un rato.